No lo he visto desde abajo, desde el frente. Cuéntanos, maestro, ¿cómo fue el nacimiento de Huitzilopochtli? Fundado en Huitzilopochtli y a mis cuatro. A tres dioses, los 400 dioses. Entonces fue en Teotihuacán. Y Huitzilopochtli descubrió a Mixcuac en una infidelidad. Y lo mató. Y solito se fue a encerrar al cerro. ¿Sí? A Coatepec. La penitencia que se autopuso fue barrer. Aquí dice que le cayó una nube de plumas, pero supuestamente fue un pájaro. Se presume que es el zontle, porque era el pájaro común. ¿Sí? Y ella recogió las plumas, se las metió en su zurrón y automáticamente quedó encinta. Cuando Coyoxauhqui asusta a sus hermanos para vengar la muerte de su padre Mixcuac y matar a Coyoxauhqui, ve que está encinta, y es así como su hijo, antes de nacer, Huitzilopochtli, en el momento que iban subiendo al cerro, tuvo toda la gestación, nació, creció, se armó y bajó el cerro, despedazando a todos sus hermanos. Es por ello que el monolito de la Coyoxauhqui está despedazado. Ah, pues aquí está el monolito de Coyoxauhqui. Es por eso que Coyoxauhqui está así espesa, porque así la dejó su hermano Huitzilopochtli. ¿Mi hermano menor? Muy bien, maestro. Gracias. Vengan aquí al museo del Templo Mayor. Antes de ir a Garibaldi, vengan para acá. Sí. Una experiencia de lo más reconfortante. A ver, de nuestros. Historia más profunda, más arraigada.